Continuamos aquí con TVP Noticias, un día realmente muy, muy agradable. Y así fue este fin de semana. Así fue el fin de semana, porque se realizó, ustedes saben, este partido tan esperado y tan promocionado por nuestro compañero Martín Pérez, que tiene que ver con el rugby, que tiene que ver con este evento internacional, donde no solamente fueron los amantes del rugby, sino también muchísimas otras personas, vecinos de toda la provincia. Y también estuvo la gobernadora Rosana Bertone. El marco excelente, realmente un día precioso, bueno, a la sociedad que le gusta el rugby, a los jugadores de tanto de Río Grande, de Ushuaia, ver jugar a la selección y con la selección chilena es realmente trascendente. Hicimos el año pasado en conjunto con la Unión Argentina de Rugby y ahora con la también con la Unión de Tierra del Fuego, que nos bueno, ayuda en todo, la verdad que es impresionante. También quiero agradecer al Infotur, al Banco de la Provincia, a la Municipalidad de Ushuaia que han colaborado. Estamos realmente, queremos que cada vez haya más chicos jugando al rugby. Desde el año pasado a este tuvimos muchísimo incremento de niños que han jugado. Tenemos la experiencia de Espartanos también con quienes se encuentran en situación de detención, pero en este caso también es un espectáculo que se transmite por ESPN y ayuda a difundir nuestras bellezas naturales y nos ayuda con el turismo. Se ha trabajado súper bien, los equipos, bueno, están dando un buen espectáculo, ayuda realmente mucho que podamos tener aquí estas asociaciones de rugby que trabajan tanto con la comunidad, que hacen que nuestros jóvenes puedan participar, y un espectáculo como este le da un marco distinto que a lo mejor cuando antes teníamos los Seven o ahora que hemos tenido la posibilidad también de que nuestros jóvenes de rugby hayan tenido un puesto importante en Córdoba, todo esto hace que las disciplinas deportivas sigan creciendo y desde el gobierno de la provincia vamos a seguir apoyando al rugby y también otros deportes. Aquí sabemos que el futsal es muy fuerte, pero en este caso estoy totalmente agradecida a todos los que han participado y han colaborado y han hecho posible este hermoso espectáculo para nuestra provincia. Muy bien, y ahora sí vamos y a hablar de... el deporte. Del deporte, del rugby y mucho más, porque claro, está el hombre que más sabe de deporte en Tierra del Fuego. Acertó, ¿no? ¿Cómo les va? Acá estamos, comenzando esta semana corta, lo decían muy bien. Vamos a comenzar, si quieren, al revés. Estamos preparando muchísimo material, no solo de lo que dejó esta segunda fecha del American Rugby Championship y el contundente triunfo de Argentina 15 por 57-12 sobre los Cóndores, sobre Chile. Se rehizo de aquel traspié ante los Yankees en el debut, sino también que vamos a tener el fútbol 11, el Federal C, me refiero, la travesía Beagle, tenemos el waterpolo. Bueno, en realidad absolutamente todo lo que sucedió. Pero volviendo al rugby, vamos a ir en busca de balances. Ya escuchábamos a la primera mandataria, a la doctora Rosana Bertone. Vamos a escuchar ahora al presidente de la Unión de Rugby de Tierra del Fuego, también al secretario de Deportes de la provincia y a nuestro funcionario Javier Esposto. Hablan y hacen el balance de lo sucedido el sábado sobre la cancha de césped natural Agustín Pichón. La UAR ha hecho una apuesta muy grande al confiar en la Unión de Rugby de Tierra del Fuego por segundo año consecutivo para ser sede del America Rugby Championship. No solo ha confiado en la organización del partido, sino que ha venido a sesionar el consejo directivo en pleno acá. Lo ha hecho hoy por última vez antes del recambio de autoridades que se va a dar en el mes de marzo. Así que desde la Unión local muy contentos por esta responsabilidad que nos han dado y la respuesta del público y de la apoyo tanto del gobierno provincial como el municipal y más el acompañamiento de todos los sponsors privados que colaboran para poder vestir la cancha de esta forma y tener este espectáculo recibiendo un seleccionado nacional. Hoy lo podemos disfrutar, ha sido muchos meses de trabajo, el esfuerzo de mucha gente, así que bueno, en eso estamos sumamente agradecidos, como te decía, al municipio, a los sponsors, al gobierno de la provincia que ha colaborado con la provincia de unas tribunas donde cómodamente está alojada toda la gente, entonces bueno, eso le da este marco que hace que la gente esté tan contenta y disfrutando del partido.
por suerte acompañó todo, o sea, el resultado positivo para Argentina, el acompañamiento de la gente, acompañó el día sobre todo, un día que a la mañana, a primera hora del día, parecía complicado, porque durante todo el día fue mejorando y realmente tuvo fresquito, pero acompañó toda la jornada con sol y eso fue importante para que también la gente acompañara y estuviera todo el evento y no la misma experiencia el año pasado contra Brasil, que realmente fue, el segundo tiempo fue bastante fresco. En la conferencia de prensa se había hablado que justamente Chile y Argentina habían perdido los dos en su primera fecha y que este era algo importante para los equipos porque era dar un paso importante para empezar a sumar para todo el torneo y bueno, y tuvo el resultado positivo para Argentina con una diferencia amplia, así que bueno, por suerte la gente lo pudo disfrutar y vivir un marco realmente interesante y lindo para toda la población de Tierra del Fuego. La compra de lo que fue la tribuna sirvió y que va a seguir sirviendo para de evento a futuro, no solamente de rugby, sino de cualquier otro evento deportivo. Así que bueno, a seguir disfrutando y ojalá podamos con este segundo evento que tuvimos consecutivo a nivel internacional, poder seguir teniendo otra oportunidad con otro deporte para seguir potenciando a Tierra del Fuego y a la ciudad de nuestra provincia. Hemos trabajado muchísimo, todos, ¿no? La gente del gobierno de Tierra del Fuego, la gente del rugby de Tierra del Fuego, la municipalidad y bueno, estamos dando un espectáculo a la población terrible y trabajando para demostrar a la UAR que estamos en condiciones de hacer este tipo de espectáculo y proponerle la próxima fecha o cualquier otro tipo de evento. La gobernadora hoy me decía que quería más de estas cosas, que quería más cosas para la población, más cosas para la gente, así que bueno, ya pensando a futuro lo que se viene, ¿no? Hasta aquí el deporte en la edición central, en la edición verano de TVP Noticias. Mañana le vamos a dar el cierre deportivo con las voces de jugadores de Argentina y de Chile y ya nos vamos a meter en las otras disciplinas que les conté hace un ratito, pero esto en el día de mañana. Muy bien, continuamos con más información. En este caso saben ustedes que se llevó adelante esta colecta, esta donación que se estaba solicitando para aquellos evacuados de la provincia de Salta. Finalmente la gente colaboró y mucho, a tal punto que la campaña continúa porque no fue suficiente el tiempo para poder cargar en los camiones, por ejemplo, toda la ropa. Así que, por lo pronto, nosotros hablamos con los interesados y con aquellos que estuvieron participando de esta colecta. Se recibió mucha ropa, de los cuales algunas partes se tuvieron que dejar de lado y hoy no se va a poder cargar toda la ropa porque bueno, necesitamos darle prioridad a los elementos de limpieza, higiene y agua, pañales, eso es lo que más falta. Y así que ya que tenemos esta posibilidad de seguir juntando donaciones esta semana, pueden hacerlo acá en la empresa Oro Negro y también los scouts, como estuvieron toda la semana, los distintos grupos de scouts, van a poder seguir recibiendo. La universidad va a ser por la tarde, el día jueves y viernes de 16 a 19 horas. Se necesita todavía más agua, artículos de limpieza, lavandina. Eso bien cuidado, siempre lo que es alimentos, ver las fechas de vencimiento, que estén en buen estado, en buenas condiciones. ¿Por qué no una empresa, las farmacéuticas, las distribuidoras de medicamentos, puedan hacer alguna colecta y ayudar allá? Porque bueno, hay mucha gente con problemas de salud y que no lo pueden sostener. Ya estamos terminando el camión, ¿sí? El Ushuaia. Ayer ya cargamos el de Río Grande, tuvimos que rebatir muchísimo porque tuvimos hoy una llegada muy buena de carga, ¿sí? Llegaron unos 70 pales de mercadería en total, ¿sí? Va a quedar un poco de carga abajo, por lo tanto la empresa decidió donar un camión más, ¿sí? A partir de toda esta semana vamos a estar juntando otra vez, ¿sí? Hasta el día sábado 17, así que todos los que quieren acercarse, estamos en los mismos horarios de 8 a 12, de 15 a 19 y el sábado de 8 a 13 horas. También queremos agradecer mucho a la gente del sindicato de camioneros que se acercó,
Desde el primer día que hablé con ellos, puso un móvil a disponibilidad en Ushuaia y retiró por todos los lugares que no llegaban. Así que si juntan y no pueden traer, los muchachos del sindicato van a estar pasando para retirar esta carga. Y saliendo de acá a San Sebastián, hace los trámites correspondientes, Monte Aimón, Río Gallegos para despresentar y bueno, destino a Buenos Aires. Con paradas intermedias, ¿no? Obvio, porque son muchas horas de viaje. ¿Cómo se siente teniendo que llevar esta carga, esta misión tan importante como es esta misión solidaria? Y es lindo, o sea, una experiencia linda, la primera vez que lo hago. O sea, es lindo poder ayudar. O sea, mucha gente que lo necesite, bueno, poder hacer algo por ellos. Llegan a Buenos Aires y de ahí hay otro camión que transporta hasta Salta. Claro, se hace transbordo. Se hace transbordo a otra empresa que es la que llega con destino a Salta. Muy bien, y se acerca el marzo. Iba a decir, se acerca el periodo de clases, pero las clases incluso ya los chicos empezaron a rendir, así que ya estamos muchos, como en un proceso. Uno los ve con las carpetitas, los cuadernitos. Exactamente. Y estudia. Y bueno, comienzan también entonces los talleres culturales justamente de la Secretaría de Cultura Provincial. Mucha variedad, ya hay un montón de opciones, pero quieren más. Y nosotros estuvimos hablando con la responsable de los talleres culturales de la provincia y esto nos comentó. La convocatoria fue sobre todo el mes de enero, después el comité evaluador seleccionó los proyectos y se hizo una preselección y ya se dio de alta la primer parte de esa preselección. De cualquier manera, lo que quiero decir también que la convocatoria siempre está abierta porque se hace un corte para poder elegir, pero después a lo largo de años se pueden ir renovando algunos talleres, algunas propuestas nuevas y tener en cuenta igual, así que el que quiera presentarlo a lo largo del año puede de presentar su proyecto, ¿no es cierto? En esta primera etapa ya se empieza a dar el alta a los profesores que van a estar con nosotros. Inicialmente tenemos de todas las categorías, mucha gente que venía trabajando sigue trabajando, otros son propuestas nuevas de chicos nuevos, que más jóvenes que han venido a la provincia con nuevas propuestas. Tenemos taller de circo, de canto, de folclore, casi todas las actividades que ya teníamos, como el ballet Cruz del Sur, todo lo que es arte textil, también tenemos la propuesta de todo lo que es música, piano, violín, batería, así que hay una amplia propuesta. Nosotros hicimos la convocatoria de inscripción ya para que la gente vaya haciendo la preinscripción y eligiendo, estamos contestando un montón de inquietudes vía mail, inscripciontalleres2018@gmail.com, y por ese medio también se pueden inscribir, y si no, acá en San Martín 508, que está la oficina donde traen toda la fotocopia de DNI, los datos que tienen que llenar para cada taller. Nosotros tenemos muchos talleres para chicos, entre ellos dibujos, baile, danza, y adolescentes y adultos, adultos mayores, porque también trabajamos en conjunto con lo que es desarrollo social, hogar de día, salud mental, CPA. Además de haber talleres cerrados en esos lugares, hay una serie de talleres abiertos que también se van a proponer y también en las sedes de cultura, en las escuelas y en los demás lugares que trabajamos siempre. Por ejemplo, las bibliotecas también populares. Son más de 25 talleres acá en Ushuaia nada más, otro tanto en Río Grande y Tolhuin tiene 15 talleres abiertos. Así que tenemos de todos los horarios. Hay por la mañana, pero sobre todo por la tarde, cuando ya están todos desocupados y en sus casas. En ese sentido hay que consultar específicamente para cada taller. Información internacional. Tiroteo en Estados Unidos frente a la agencia de seguridad. Un herido y un detenido. Esta mañana bien temprano se vivieron momentos de pánico en las fuerzas de las oficinas de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, donde las autoridades estuvieron a un sospechoso después de que una camioneta negra impactara contra una barrera y se desatara un tiroteo. La portavoz de la agencia confirmó que una persona resultó herida en la balacera fuera de la base y que fue llevada al hospital. Por su parte, el FBI indicó que la agencia local en la ciudad de Baltimore estaba preparándose para asumir las investigaciones del caso, aunque agregó que era prematuro determinar si se trató de un ataque a la instalación.
Preocupación por el Machu Picchu. Perú toma nuevas medidas en un esfuerzo por proteger la atracción más popular de Perú de la superpoblación y la degradación. El Ministerio de Cultura emitió una serie de reglas para cuidar el sitio Inca mediante la modificación de las prácticas de visita. La directora adjunta de Turismo de la Comisión para la Promoción de Exportaciones y Turismo de Perú informó que el gobierno está preocupado por su sustentabilidad, ya que se está viendo afectado por la gran cantidad de personas que lo visitan en forma simultánea. Las medidas se pondrán a prueba a partir de julio, según lo comunica la resolución. Amenazan a competidora canadiense, Olimpíadas de Pyeongchang. La atleta canadiense Kim Boutin recibió más de 10.000 mensajes conteniendo amenazas de toda índole luego de que ganara el bronce en la prueba del short track por la descalificación de la ídola local, Choi Min-sheng. Enojados por la decisión de los jueces, los aficionados coreanos descargaron su enojo hacia la patinadora del seleccionado de Canadá. Los jueces recurrieron al video para descalificar a la patinadora local, quien interfiriere cuando la canadiense intentaba sobrepasarla. Muy bien, y ahora vamos a nuestro último corte. Último corte, si usted está interesado o interesada en conocer cómo va a estar el clima mañana, no se pierda ni un segundito, ya volvemos.